Híjole, hablando de panistas que dan pena, que dan tristeza, que provocan preocupaciones, ahí está ese personaje televisivo de nombre Lili Téllez. Ese personaje que, pues desafortunadamente, en estos momentos tiene un puesto de senadora de la República, supuestamente con el Partido Acción Nacional. Y le digo que supuestamente, porque según revelan, a pesar de que hace 2 años se afilió Lili Téllez en el PAN, es lo que dicen, aún no aparece en la lista del padrón electoral. ¿No? Miren lo que son las cosas. Híjole. ¿Y sabe quién sí está en el registro? Cuadri. No, no, no. Mire, Cuadri recientemente se afilió al partido, le dio la bienvenida el racista antimexicano de Cuadri, ¿no? Anti Oaxaca, anti Guerrero y anti Chiapas de Cuadri. Recientemente se registró y él sí aparece, pero Lili no. Lili no. Esto según información que publica Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado en su medio. Sin embargo, dice, la senadora y aspirante presidencial Lili Téllez se afilió al Partido Acción Nacional hace más de un año, el 28 de marzo de 2022, pero formalmente no existe como panista. Su nombre no aparece en el Registro Nacional de Militantes, el padrón oficial partidario. En contraste, el diputado federal Gabriel Cuadri de la Torre sí está inscrito en el Registro Nacional de Militantes, pese a que se afilió hace menos de 2 meses, el 17 de abril. Es muy fácil verificar si una persona es militante del PAN ingresando en línea al Registro de Militantes. Se deben anotar el nombre y los dos apellidos, además de la entidad federativa donde reside, ahí como está mostrando don David, por cierto, y enseguida se despliega la información que incluye la fecha del registro como militante. Álvaro Delgado introdujo los apellidos de Téllez García, del estado de Sonora, y la búsqueda no arrojó ningún dato. Enseguida anotó su nombre completo, María Lili del Carmen, pero tampoco tuvo éxito. La búsqueda se extendió a la Ciudad de México, pero obtuvo el mismo resultado. Híjole. Es decir, la aspirante presidencial Téllez García no existe como militante formal del PAN, pese a que públicamente se anunció hasta en un comunicado de prensa. En contraste, sí aparecen en el registro Cuadri de la Torre con fecha de 17 de abril y con residencia en Coyoacán. En el mismo caso del diputado federal Santiago Krill, mentor político del presidente del PAN Marco Cortés y considerado el favorito para ganar la candidatura presidencial, aparece en el padrón como afiliado el 13 de noviembre de 2000, 2 semanas antes de tomar posesión como secretario de Gobernación de Vicente Fox. El trato diferenciado a Téllez y Cuadri quizá obedece a la conducta que ambos han asumido ante las reglas preliminares que ha emitido el PAN para la disputa de la candidatura. La senadora las cuestiona y el diputado es anuente. Luego de que el Consejo Nacional del PAN aprobó que quien busque la candidatura debe reunir 1 millón de firmas, Téllez García calificó esta decisión de ilegal y cara. Implica derrochar mucho dinero y solo participará quien tenga recursos económicos, no hay garantía de certeza y quien controle el partido controla las firmas. La unión depende del método. Escribió. Así es. Esto es lo de las millas, del millar de firmas, pues fue algo muy sonado ahí, cómo es que parecía que Lili se estaba alejando del partido y etcétera, y luego para querer guardar apariencias, salieron estos dos violentos, Lili Téllez y Marco Cortés, a disparar un arma, un arco con flecha, que es un arma que puede matar a una persona, es decir, que le estaban disparando a Morena y no sé qué, ¿no? Bueno, dice, recopilar 1 millón de firmas cuesta mínimo 30 millones de pesos. Pues, ¿quién te financia, Krill? Cuestionó Téllez, la senadora cuyo nivel educativo es de secundaria y cuyo. No sé por qué le pone eso, Álvaro Delgado, qué bárbaro. Mire, yo tenía entendido que se había terminado la prepa, o que se había quedado en la prepa. Pero mire, esto no importa, Hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de estudiar
y que hoy la hizo gacha cucaracha y que por supuesto que es una persona digna. Llama la atención estos casos como de Lili Téllez, que se sienten muy inteligentes y personajes con mucha fortaleza en sus mentes y en sus acciones, y pues ni una ni otra, ¿no? Yo nunca entendí por qué se atrevían a llamarle periodista si siempre fue una lectora de prompters y lee todo lo que le ponen en las tarjetas, ¿no? Todo lo que ella hace ya está estudiado desde antes. Antes ya tienen ahí una, pues algún, ensayan algo con Lili Téllez, se lo escriben y ella ya pues llega ahí a amedrentar gente o a plantear las cosas en las entrevistas, porque ya lo tiene ensayado. O sea, ya eso es, lo hace como si fuera una actriz, a lo mejor actriz y podríamos decir que es, pero periodista, híjole, no. No, para nada. Si alguna, y esto quedó muy claro cuando hace algún tiempo amenazó a Vicente Serrano en el programa de Cacas Raqui, motivando junto con Kenia López Rabadán y Xochitl Gálvez que se desataran los demonios y que nos amenazaran sus seguidores de muerte, nos amenazaran a nosotros y a nosotros, los miembros del equipo de Sin Censura, y a nuestras familias, con fotos, se metieron ahí a sus cuentas de nuestros papás, imagínense, hijos de la chingada, de verdad, no es posible que ocurran estas cosas, y es debido a esta señora, a Lili Téllez. Bueno, pues esta señora, en su amenaza horrenda, aseguró que cuando se encontrara a Vicente Serrano ya se iba a tener pantalones para enfrentarlo como el junior ese del Pelón Gomis. Y cuando se lo encontró en el Senado, lo único que le dijo fue que, pues, que estaba muy bajito y le mandó besos. Porque todo lo que ella hace se lo escriben, todo está planeado. Hay alguien detrás de la imagen de Lili Téllez para ser supuestamente presidenta, ¿no? O presidente, es que quiere ser presidente y presidente. Bueno, dice Álvaro Delgado que cuestionó Téllez, la senadora cuyo nivel educativo es de secundaria y cuyo coordinador de su proyecto presidencial es Roberto Gil Suart, secretario particular de Felipe Calderón, quien la elogió por asumirse como la derecha moderna. Muy controvertible, sin duda, lo que dice Lili Téllez, pero al menos intenta una narrativa distinta, simplista quizá, pero insisto, al menos lo intenta y se esfuerza en hacerlo con claridad, escribió Calderón sobre la disyuntiva que la senadora planteó entre la izquierda morena y la derecha moderna. Y esa es otra cosa, Lili Téllez, en una de estas participaciones que tuvo para SDP Noticias, leyendo un prompter, hizo una especie de columna sobre Felipe Calderón, en el que también le atribuía la tragedia de la guardería ABC y lo acusaba de mil cosas, y ahora ya son muy amigos. Él, ella, su esposa Margarita Zavala, ¿no? Y ahora sale el Borolas a decir que al menos intenta una narrativa distinta, Lili Téllez. Oh, qué barba. A su vez, Cuadri no ha expresado alguna objeción al método de selección ni ha anunciado que renunció a su aspiración presidencial, pese a que es coordinador de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático del PAN, continúa Álvaro Delgado. La afiliación de Cuadri de la Torre al PAN mereció un comunicado oficial del CEN en el que se consignó la felicidad del diputado federal por Coyoacán de sumarse al partido histórico de derecha. En el momento de que los ciudadanos nos acerquemos a los partidos políticos, que son las instituciones fundamentales de la democracia, es el momento, dijo. En este caso, sinceramente, creo que Acción Nacional es la mejor opción para México. Es un partido con el cual me siento muy cercano y solidario, y ahora al final se cristaliza mi ilusión de ser panista. Ahora sí puedo decir nuestro partido, Acción Nacional, y mi presidente, Marco Cortés. En el caso de la conductora de televisión, el PAN también emitió un comunicado para anunciar su afiliación, pero su nombre no aparece en el Registro Nacional de Militantes de ese partido, que hasta este jueves, primero de junio, tiene 304,067 militantes. Escribe, le digo, Álvaro Delgado, y mire, yo concuerdo, aquí siempre le he llamado así a Lili Téllez, personaje televisivo, conductora de televisión, no le podemos llamar periodista, de verdad, no, pero para nada, En el caso de Cuadri, mire, Cuadri es un engendro de la maestra Elbester Gordillo, ¿no? Es el acólito de la maestra Elbester Gordillo, que fue
insertado en la política mexicana para llevar el vómito de esa señora a todas partes. Y esta reverenda chupada que dice de que sinceramente cree que Acción Nacional es la mejor opción para México, pues sí es parte del plan, ¿no? Cuadri es un pseudo intelectual, pero de los más terribles, que funge, así como Lili Téllez, como un agente de choque. Como un actor, punto número uno, pero agente de choque en la política mexicana. Lo mismo, era la misma intención con Lili Téllez y la misma realidad de Lili Téllez, que ahora, insisto, cree que puede ser presidenta, o la gente que esté detrás de ella creen que puede ser presidenta. Pues, mire, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Ahora, en estas elecciones, en las del 2024, pero tengamos cuidado con las del futuro, ¿eh? Abusados, porque en el futuro puede haber otro tipo de circunstancias. Y miren de qué lado está Lili Téllez. Ya para cerrar este tema, y en el mismo clip le voy a pedir a don David que por favor nos ponga el mensaje que mandó Lili Téllez para el cierre de campaña de Alejandra del Moral, la candidata priista que fue acusada, que está, vamos, exhibida por The Guardian, el periódico español El País, mediante una investigación con Teresa Montaño, de ser parte de un esquema de desfalco multimillonario de aproximadamente 5,000 millones de pesos, utilizando, ya sabe usted, ¿no?, esto de la estafa maestra, estas empresas fantasmas, estas empresas fachada, ¿no? Así es como Lili Téllez le desea lo mejor de lo mejor. Me tocó estar en el debate en el anterior y ahí estaban a un lado los porristas de la delincuente, de Delfina. En el debate que se tenía que guardar silencio, pues a ellos les valía. Y estaban pálidos, ¿eh? Porque cuando Alejandra hablaba y ofrecía soluciones y se veía como lo que es, una mujer limpia, transparente, inteligente y valiente, pues Delfina todavía se hacía más chiquita y su equipo se mortificaba más, y por eso cancelaron a la siguiente moderadora. Son unos tramposos esta bola de léperos, y nosotros los ciudadanos tenemos que ponerles un alto. Con todo apoyar a Alejandra. Y no tenerles miedo. Léperos, dice. Ya había dicho varias veces eso de léperos, ¿eh? Ya lo ha dicho antes. Híjole. El clasismo a todo lo que da, el racismo. Hay gente que le gusta esto, ¿eh?, que lo ve como algo chistoso, que concuerda totalmente con Lili Téllez, pero gracias a Dios son los menos. No es el común denominador del mexicano, ¿eh? Gracias a Dios no es, los que verdaderamente mueven al país. No, son unos cuantos ahí que son racistas, que son la minoría, que por supuesto que no van a ganar en 2024. Y mire, están tan desesperados, antes de que vayamos con el patrón verdadero de Lili Téllez, que es el señor Salinas Pliego, y lo que le ocurre en las últimas horas, antes de que vayamos con su patrón,